Ever since our island people could remember, Bora Bora had been the home of the gods. Home of Kanaloa, king of the underworld. Of Pele, the little mother of volcanoes. Of Taora, god of the ocean waters. God of the... Mejor cámbiale de canal. No, hombre, no. Es que a mí no me gustan los programas de espantos y fantasmas. Ay, miedoso que eres. No tengo miedo, lo que pasa es que quiero ir al baño. No me dejas oír. ¿Eh? Ay. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Aguas! Ese menso no sabe que por esa puerta sale muerto. ¡Ay! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Ay! Se va a empezar a abrir la puerta. Ya abre la puerta ya casi. ¿Qué está viendo? ¡Ay! Se va a empezar a asomar. ¡Sí! ¡Se va a empezar a asomar! ¡Ya! ¡Ya se está asomando! ¡Ahí! ¡Ahí está muerto! ¡Guácala! ¡Qué muerto más feo! ¡Chilindrina! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ¿qué no te dije que estabas castigada sin ver la televisión? ¿Me se olvidó? ¿Te se olvidó? Sí. ¿Y cómo no te se olvida comer? Porque me avisan mis tripas. Te aviso tus tripas. Mira, lárguense de aquí. Y tú también, chavo, ándale. Fuera de aquí. Vámonos, vámonos. ¡Chavo! Chavo, te estoy hablando. Mira, no me busques. No, papá. ¿Qué se me hace que ya le dio la garrotera? No, la... Ya la... Mira. Pero ya sabes, se le quita con un salpicón de agua. Siempre que se asusta le sucede lo mismo. Ahorita con tantita agua se lo quita. Mejor tiene lombrices este muchacho. ¿Ya? ¿Ya estás bien? Bueno, ahora, ahuequen. Vámonos. Vámonos. Ándale. Sáquese de aquí. Vámonos. ¡Ándale! No saben otra cosa que ver la televisión. Como si en la televisión no hubiera cosas aparte del chapulín. ¿Para qué veas que ni estaba asustado? No, ¿qué va? Y es un miedoso de primera. Oye, ¿te asiento? Ah, pues lo dejé allá en tu casa. Pues ve por él. Sí. Ay. Tenía que ser el chavo del ocho. Fue sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Mira, lárgate de aquí. ¡Lárgate de aquí porque... ¡Ya! ¡No te quiero ver! ¡Fuera! ¿Tenía el domingo en la noche? ¿Una de vaqueros en el desierto? No. Bueno, sí, sí era de vaqueros en el desierto. Pero en lugar de vaqueros, eran fantasmas. Y el lugar de desierto era el panteón. Sí, ya me la contaste. Miedoso, es mentiroso. A ver, ¿de qué se trata? Pues de que llegaba uno y que luego llegaba y que llegaba y luego llegaba. Pues sí, llegaba. Llegaba porque ahí estaba el monstruo. El monstruo que tenía una cabeza grandototota. Era una cabeza monstruosa. ¡Monstruosa! Y cada momento iba creciendo más. Y crecía más. Y crecía más. Era una cabeza monstruosa. ¡Horrible! Una cabeza grandototota. ¡Hola, chavita! Así nomás espantó, nomás porque me vio. Sí, hombre. Y lo peor de todo es que lo siento por él, porque pues voy a tener que echarle más agua, hombre. Pobrecito. ¡Ay! ¡Ay, mano, asustas! ¡Ay, si asustas! ¿Cómo se ve que nunca me has visto en un espejo?
Vaya. ¿Eh? ¿El monstruo de la cabezota? Era Kiko. ¿Yo? ¿Sí? Ah, me querías espantar. No, chavito, si yo tengo que... Míralo, es mucho chao, mira, estás cuartote. Ay. Y a la próxima te va más peor. ¿Y entonces? El niño llegó hasta el panteón, hasta las puertas del panteón, y escuchó que los coyotes decían... ¡Au! 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 No, mejor me la sigues contando mañana. Pero si ya falta poquito, chavo. Sí, pero es que... Tengo frío. Pues mira, ahora te aguantes, ¿eh? Entonces, el niño iba casi llegando a la tumba y toda la noche estaba oscura, oscura. No se oía nada. Y entonces estaba la luna. La luna estaba llena. Y atrás, unos ojos que brillaban, que se movían así para todos lados, que lo observaban. Lo observaban. La noche estaba muy, muy oscura. Y el niño caminaba. Y caminaba, y caminaba, despacio. ¡Y de repente! Y de repente, cuando nadie lo esperaba, se escuchó la voz del muerto que decía... ¿Qué pasa? ¿Qué quieres ver a tu mamá? Yo no veo. Mi mamá no ha llegado. Y yo no quiero estar solito en mi casa. ¡Miedoso! Sí. Estos niños mimados. Ándale, vamos, yo te voy a acompañar un ratito mientras llega tu mamá. ¿Qué haces de ver a tu mamá? Sí. Mira, te prometo no va a ver así chusma, chusma, ni... Gracias, gracias. Hasta que regrese mi mami. Está bien, está bien. Ándale, y ustedes ya no hay noche para que estén aquí. Váyanse a acostar. Ándale, Kiko. Sí, usted primero. Gracias. Hasta mañana. ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Oye, chavo! ¿Y qué tal si asustamos a Kiko? ¿Pero cómo? Nos ponemos una sábana y la hacemos de fantasmas. ¿Sabes? ¿Sabes? Que yo me ponía una sábana en la cabeza y quedé el fantasma. Y llegaba y le decía yo, cuando lo viera, y luego yo le...